Quiero decirles que es un toque de queda ya, tanto la doctora, que la le voy a seguir los pasos. Doctora, él es abogado. Y está estudiando, ¿qué es lo que tú estás estudiando? Estoy haciendo algunos pininos en migración, doctora. Pero migración europea. Migración europea y americana también. Y americana, ok. Pero la doctora solo se dedica a lo que es americano. Sí, es que no conozco. Ok, sí, sí, claro. Así que no me meto para los hondos, Jochi. No, no, no. Doctora. Bueno, realmente mi padre es abogado, mi madre también, entonces tengo ya una familiaridad ya con lo que es el derecho. El derecho. Y debo decirles algo, la doctora Morel es bellísima. Pero y el señor Correa parece un bebé. Yo pensaba que tenía la cara, pero un bebé feo. O sea, yo quiero que tú hagas un análisis ahora mismo. Por favor, Jochi, no me pongan eso, que no quiero ir al colmado y que me boten. Pero no, espérate, no. Gracias. Hagamos un análisis porque se ve que tú eres un oyente fiel del programa. Sí, sumamente fiel. Entonces, le ponías cara a todas las voces. Exactamente, o sea, poniéndole rostro a cada voz. Sí. Por ejemplo, ¿qué te parece Danelis? Danelis, mira. Bueno, hola, Justo. Bellísima, realmente. Este elenco realmente es completamente juvenil, aunque algunas veces me le tira mucho a Jochi, pero Jochi de verdad que... ¿Qué? ¿Jochi qué? No, señores, no es como ustedes dicen. Yo veo que hay como cierta... No se han acabado, como decimos. ¿Tú me entiendes? Como cierta disparidad. Pero tú quieres decir que él es joven, porque las mentiras... No, joven no, doctora. No, las mentiras no nos gustan. No, doctora, joven no. Joven no, pero... Sé tú mismo. Sí, sí, honestamente se conserva muy bien. Porque mi padre y mi madre son fieles seguidores de la trayectoria y de verdad que... ¿Qué tal, Ñonguito? Le dije ahorita en privado, Ñonguito, pero tú pareces un gringo, o sea, blanquito. ¿Qué? Se lo dije claro, doctora. No, pero este muchacho es abogado, no, pero es mentiroso. No, doctora. Doctora, pregúntele. Deja tu bullying. Tengo que aconsejar a esta persona. Gracias, no vas a incursionar en un tema que la verdad y la honestidad eso sí es son verdad, imprescindibles. Ah. Gracias, doctora. Que es el tema migratorio y tú has hablado todo lo que tú has dicho aquí. Pero ese bebé asustado. Doctora, doctora, recuerde. El bebé cuando la mamá lo agarró hizo así. No. Doctora, Correa es un moreno que se ve bien realmente. Pero doctora, yo dije que usted en persona es una nena. De verdad, es la realidad. Es una nena. Es la realidad. Diana también. ¿Qué tal Diana? ¿Qué tal Diana? Bellísima. Pero es que aquí hay belleza. Y la niña, miren, muy humana. Y vos, muy humana. Y Albermena. No, yo no sé si es un papel que me están haciendo, doctora. No, pero doctora, déjelo. Puede ser un papel, pero déjelo. Déjelo ser. Gracias, doctora. Y Albermena junto a Albermena. Bueno, no, Albermena es como, no sé, como la versión de la calle y como queriendo, no sé, bueno, una versión mixta. Pero por lo menos no es tan presumido como yo pensaba. Sí, no, no, no. Una pregunta, profesor. Adelante. No, disculpa que yo estaba... No, tú estabas, no, pero salí mal. Estaba de picando. Miriam, guárdame lo que dejé ahí, que no he terminado. Pero ¿cuál es tu afán, Diana? Una pregunta. Ya él habló. Hola, Justo. No, quiero ver cuál fue la consideración sobre usted que dijo. ¿Qué fue lo que tú dijiste de mí? Bueno, yo dije que usted es, como dice la... No quiero decir nada porque la doctora fácilmente... No sé por qué. Que usted se conserva bien, don Jochi. Se conserva bien. Se conserva. Él no me dijo joven. No le dije joven. Ni viejo. Ni a la doctora tampoco, pero la doctora me ha impresionado. Me ha impresionado. Y no puedo porque mis años no me... Pero, porque me ha pasado, doctora, pero tengo que decir lo que pero siento, tú doctora. Vas a ser abogado de migración. Amén. No, yo sí, la verdad. Siempre con la verdad. Honestidad. Justo, no, justo lo primero. Siempre con la verdad. Te voy a preguntar por segunda y última vez sobre don Jorge. Diana, pero por favor, di la verdad. Pero la suerte que don Jorge no cancela. Ya le dio el premio. Ya le dio el premio. Bueno, todavía no se ha dado. ¿Quién tiene el premio en la mano? Míralo ahí, míralo ahí. Que está chocado, que está destruido. Bueno, Jochi, la verdad, no, Jochi, la verdad es que usted se ve bien en la realidad. Mira, mira, pero se ve
bien porque no tiene problema en la vida. Y de Ñonguito yo no dije que él es lindo, sino que de Correa, yo no dije que él es lindo, pero dije que está más o menos ya como limpio, como está limpiecito. ¿Tú me entiendes? ¿Tú? Es a eso que me refiero, doctora. Señores, yo lo entiendo. Yo lo entiendo a él. La U es buena, señores, pero la pasa no mata. Ya lo dijeron ustedes. Pero tú estás variando. Tú lo que quieres decir que Don Jochi está bueno. No, no, está, se ve bien. Está bueno. Se ve bien, se ve bien. Mira, yo creo. Y déjame decirle algo. En Higüey y en Bávaro, porque visito mucho el distrito, tienen una buena audiencia. En los dos. Porque alguna vez mi padre me envía ya a hacer algunos trabajos, él es notario y ese tipo de cosas. Porque la audiencia de nosotros es mundial. Bueno, doctora, me refiero del pedacito que yo estoy, que es el que comando. Están full full. Gracias, doctora. ¿Te puedo prestar mis lentes para que vuelva a chequear? No, realmente yo tengo visión 20-20. Muchas gracias a ustedes, de verdad, son muy amables. Pero tú sabes lo que decir, dije que Correa se ve bien. Doctora, no dije que es lindo, doctora. Y que Albert Mena, como que... No, yo dije que Albert Mena es como un... ¿Cómo te digo? Algo mixto. Algo mixto. Exacto. Yo tengo 30 años, tienes que elegir un novio. ¿A quién te elegiría, Albert Mena? Y veía una cosa con tu apariencia física, me devolvía porque me sentía que el amor que es, usted tiene debilidad por los negros, no, y tiene una coraza por fuera para opacar ese cariño. Usted termina con un negro, doctor. Mi amor, usted termina con un negro, la merece el malecón. Porque mi vejez es respetable y yo no califico para ninguna posición, ni con negros, ni con blancos, ni con jóvenes, ni con mujeres. Las condiciones para poder respirar sola, para no necesitar que nadie me ayude. Y como lo otro no me tocó, mi amor, yo no necesito muletas para seguir. El amor llegará a su vida con 66 años. Póngase en su cuerpo. El amor llegará a su vida.